tardes, esta es Lucy Gutiérrez. Bienvenidos nuevamente a este programa de Tópicos Calientes. Esta información se trata hoy de temas relacionados con lo que es la inmigración. Y pues gracias otra vez, como acabo de mencionar, es un proyecto que hemos realizado para ustedes, nuestra comunidad. Un saludo muy grande por allá a las personas de Forest Row, a nuestras familias también de Cornelius, a nuestras familias de Hillsborough y las familias por acá del lado de Beaverton. Tengo aquí todas sus preguntas que esperemos sean contestadas. Para eso hemos invitado a una persona, su nombre de él es John Herrera y viene de Caridades Católicas. Vamos a dejarlo a él que se introduzca, que introduzca los servicios y bueno, que nos diga toda la información que nos trae ahora. Muchas gracias John por estar aquí, le agradecemos bastante. Y por favor, si se quiere introducir, si gusta introducirse con la comunidad, y pues apoyarnos con la información. Nos da un enorme placer tenerlo aquí con nosotros. Nuevamente, gracias. Pues gracias a usted, Lucy, y gracias a toda la audiencia de su programa. Y sí, mi nombre es John Herrera y trabajo para Caridades Católicas, Servicios Legales de Inmigración. Soy un representante acreditado para asuntos de inmigración. Y el día de hoy vamos a tratar de tener información bien pues específica sobre lo que es inmigración y todo el aspecto que requiere para obtener una visa o tratar de contestar mejor sus preguntas, pues que me imagino que tienen bastantes. Bastantes, sí. Gracias, John, por estar aquí. Yo quiero dejarles saber a la comunidad que esta programación va a ser en 2 episodios, va a ser parte 1 y parte 2. Entonces, en la parte 2 vamos a cubrir lo que es el tema de la visa o de lo que es el BAGUA y también de lo que es la visa U. Así que vamos a hablar aquí de estos dos temas en el primer tiempo y en el segundo tiempo vamos a hablar quizá de lo que es la ley diferida y vamos a tratar también de que usted nos dé información acerca de unas preguntas que me hicieron a familias específicas de esta comunidad. ¿Qué le parece, John, si empezamos acerca de, si usted nos puede dar detalladamente información de lo que se trata, BAGUA? Bueno, BAGUA es, por sus siglas en inglés, la ley que ayuda a víctimas de violencia doméstica y a víctimas, mujeres víctimas de violencia doméstica, pero también es no solamente para mujeres, pero para hombres y para niños que han sido víctimas de violencia doméstica. Es una ley que pasó el Congreso para beneficiar a todas las personas que han sido víctimas de violencia doméstica y que cumplen con unos requisitos especiales de la ley. Cuando usted está diciendo mujeres, hombres y niños, entonces estas personas tendrían que estar casadas. Y cuando está hablando de niños, ¿cómo es esto de que los niños también pueden arreglar documentos legales por cuestiones de violencia doméstica? Bueno, pues la ley de violencia para las mujeres, en contra de la violencia de las mujeres, es una ley específica que habla sobre víctimas de violencia doméstica. Muy bien. Pero cuando hablamos de que los niños pueden ser beneficiarios, es pues niños, hijos de la persona que ha sido el abusador o que está cometiendo el abuso. Entonces hay unos beneficios especiales que tiene la ley, que provee para arreglar su estatus migratorio en los Estados Unidos. Entonces están beneficiados los mujeres u hombres que están casados con ciudadanos o ciudadanas de los Estados Unidos o que son los hijos o hijas de un padre o madre que es ciudadana o ciudadano de los Estados Unidos o residente legal y que ha sido abusador o abusadora de su estatus y comete violencia doméstica en contra de estas personas. Pero entonces, si hay una persona que es ciudadana en una familia, vamos a decir el padre o la madre, tengo entendido yo, ¿los hijos no vienen a ser automáticamente ciudadanos? Aunque no hubiesen nacido en este país, hasta que hay un conflicto o una situación de violencia doméstica y uno de los padres entonces aplica por ellos, es como ellos vendrían a beneficiarse también con un estatus legal. Bueno, Lucy, pues depende de las condiciones en que una persona, en que un niño haya nacido. Obviamente, si nació en los Estados Unidos, es automáticamente un ciudadano. Claro.
pero sí, y sin importar la condición de sus padres. Pero si es un niño que ha nacido fuera de los Estados Unidos y sus padres no eran ciudadanos y después de un cierto tiempo se hicieron residentes y ciudadanos, pues ese niño no va a ser automáticamente, va a tener que tener un proceso de inmigración para poder obtener su residencia primero, Claro, luego su claro. ciudadanía. Entonces eso es un tema pues que depende de cuáles son las condiciones en que ese menor ha nacido. Muy bien. Y todas las situaciones entonces también son muy diferentes, ¿verdad? Muy Absolutamente bien. cada una es Cuando diferente. estamos hablando, por ejemplo, de niños, no tengo mucho conocimiento, pero mi pregunta es, ¿los niños entonces de recién nacidos o de 1 año hasta 18 años se pueden beneficiar de un estatus legal cuando ha habido violencia doméstica o hasta los 21 Ah, años? la edad para inmigración es hasta los 21 Hasta años. los 21 años. Ajá. So, una vez que una familia, Para contar como menores. sí, hasta los 21 años, ¿la ley de inmigración o la ley? La ley de inmigración cuentan como menores hasta hijos de 21 años. Entonces los jóvenes pueden calificar a los niños hasta los 21 años, cuando han estado en una situación, involucrados en una situación de violencia doméstica. Depende, porque también si alguien es mayor de edad y es hijo de un ciudadano, depende del caso específico, pero también podría beneficiarse si es mayor de 21. ¿Nos habla un poquito más o menos de la diferencia o depende de qué? Depende de cómo ocurrieron las circunstancias y exactamente de, si estamos hablando de VAWA, un Okay. menor puede beneficiarse hasta sus 21 años Okay. para obtener Su estatus su legal. estatus legal, Muy sí. bien. Ajá. Pero si alguien también fue abusado y está como beneficiario, empieza como un menor, pero también cambia de edad. Ah, pues cambia de categoría, pero aún se podría beneficiar también de VAWA en otras formas, como tener continuar no con, con el beneficio de hacerse residente inmediatamente, pero como continuar con un permiso de trabajo por varios años hasta que cumpla, hasta que llegue una visa disponible para eso. Estamos hablando entonces, por ejemplo, si hubiese una situación de violencia doméstica donde un joven acaba de cumplir sus 21 años y sus padres, su madre, la que fue abusada, o su padre, sometieron las aplicaciones con inmigración, pero este joven cumplió o cumple los 21 años después, 1 mes, 2 meses después, todavía alcanza a beneficiarse de un estatus legal, aunque como usted dice, no inmediatamente obtendría la residencia, pero su aplicación ya fue sometida y fue aceptada, entonces también se le podría otorgar el permiso de trabajo, quizá, su seguro social, y como dice usted, eventualmente por ser ya de otra categoría con los años la residencia, ¿cierto? Depende, Lucy. Es Depende. bien complejo cada caso y por eso no puede uno tomar esto como casos generales, Oh, muy porque bien. uno podría confundir a la audiencia Y pensar y que que todos cualquiera pueden puede calificar. cambiar. Sí, cuando me Oh, muy refiero a que bien. una persona pueda obtener su caso, es Sí. y si un hijo mayor también es abusado directamente como el por el padre Okay. que es residente o ciudadano, entonces uno puede tener también su propio caso de inmigración y no como Separado. beneficiario, sí. Sí. Entonces es bien complejo y depende de cada uno de las cosas específicas que llevan a por eso es tan importante uno no tener referencia de cómo el amigo o el compadre o el vecino se Escuchar escucha, diferentes sí, sino que opiniones. tiene que tener consejo legal directamente Muy para bien. analizar los casos individuales y ver para qué califica y para qué no califica. Muy bien. Cuando usted está hablando, por ejemplo, de que este joven que tiene quizá ya más de los 21 años y que está siendo abusado, se puede decir, de su padre, entonces caemos, se puede decir, a la misma categoría donde una persona está siendo abusada por quien sea, no solamente por su padre, ¿verdad? Pero por cualquier persona, por la novia, se puede decir en este caso, por la hermana, califica también una persona así, que viene con un abogado y dice, ¿sabes qué? Estoy teniendo violencia doméstica, tuve, vamos a decir, un pleito callejero, como lo decimos nosotros, allá afuera, me peleé con mi vecino, hice un reporte de policía, me imagino,
No sé si me estoy metiendo ya en algo muy Estamos hablando de diferente. la visa U Muy en bien. esos asuntos. Ya estamos hablando de la visa Algo U. Es diferente estaba totalmente mencionando. diferente, sí. Muy bien, Sí. muy bien. Si quieres hablar de BAWA, entonces podemos continuar con Perfecto. BAWA para no Confundir. confundir No, y las gracias personas. que me dice eso. Entonces, vamos a ir a otro punto. Dice, mi esposo tiene que estar involucrado o mi esposa, ¿qué pasa si se entera? Estamos hablando, por ejemplo, aquí de una esposa que fue abusada. Ella está, me imagino que temerosa y está preguntando qué pasa si él se entera, porque estamos hablando específicamente de un ciudadano, ¿verdad? Si estamos hablando obviamente de un ciudadano o un residente para poder calificar para BAWA que ha abusado a su esposa y lo más importante que tienen que saber es que esta información es totalmente confidencial, no se comparte con la persona que ha sido abusador Muy e bien. inmigración tampoco puede decir a esta persona, al ciudadano o al residente que se está teniendo un caso, que su En el cual se esposa está trabajando. que alguien ha puesto un caso por violencia doméstica es absolutamente confidencial e Muy inmigración bien. no puede hablar de eso con el Con el abusador abusador, muy bien. y solamente tiene contacto con la persona que está En este caso, la la víctima. víctima. Muy bien. Yo tengo entendido que las personas, y usted me corrige por favor, porque yo no sé, usted es el experto. Si una persona es ciudadana y es un abusador de violencia doméstica y es de otro país, ¿qué pasa? Porque tarde o temprano esta persona sí se va a dar cuenta que su esposa o los hijos se beneficiaron con alguna visa, pues por la situación de violencia doméstica. ¿Le quitan los papeles a esta persona? ¿Lo deportan? ¿Hay casos en los cuales... ¿Hay casos que ha pasado esto o es solamente, como dice usted, información de los amigos, información de la gente? No, Lucy, esa es una muy buena pregunta y no es, no, uno no, una persona que obtiene los documentos por BAWA, el abusador no es, no sufre ninguna consecuencia, ¿Consecuencia? no, una persona sufre consecuencias si golpea a otra, es puesto en la cárcel, lo pueden, si es un residente lo pueden deportar de los Estados Unidos por violencia Pero no doméstica. a un ciudadano. Pero a un ciudadano no lo pueden deportar, pero sí puede tener cargos criminales y puede pasar tiempo en la cárcel por golpear o por abusar a su esposa. Muy bien, gracias. Dice, si califico, puedo aplicar también por mis hijos y aunque ya me dio algo de información, me gustaría que Sí, nos explique un poquito sí puede más. aplicar por los hijos menores y podrían estar incluidos en la petición. Claro Y que sí. menores, dijimos, de 21 Ven años. menores de 21 años, Muy sí. bien. Dice, ¿sí se puede incluir los hijos menores de edad aunque no sean hijos del abusador? También, sí. Perfecto. ¿Tengo que divorciarme o qué pasa si me regreso con mi esposo? No necesariamente tiene que estar divorciado ni tiene que divorciarse Del abusador. del abusador. No puede vivir Muy bien. con él y aún calificar para Para la BAWA. visa, para la bagua. Me regalo un segundito para hablarle a la comunidad de Claro que sí. esto. Quiero por favor que ustedes, mi comunidad, entiendan bien esta información. Estamos hablando de lo que es BAWA y aquí el representante de Caridades Católicas está mencionando que no necesariamente usted se tiene que divorciar. Puede vivir todavía con esta persona. No afecta en nada si usted está arreglando o está en el proceso de arreglar su estatus legal por violencia doméstica. Pero recuerde que esta persona es ciudadana. Todavía no estamos hablando de lo que es la visa U. Solamente quería aclarar. Gracias. Gracias, señor John. Tengo entonces otra pregunta. Dice, ¿puedo trabajar? ¿Una solicitud aprobada le permite a una persona trabajar? ¿Le permite un permiso de trabajo? Sí, pues lo primero que una persona obtiene cuando su caso de BAWA es aprobado, entonces es una solicitud que se pone también para el permiso de trabajo, Muy bien. porque el beneficio de tener esta aplicación es poderse independizar de esa persona que Claro, está abusando de claro, uno. Entonces claro. uno de los grandes beneficios es obtener un permiso de trabajo que a la vez le permite obtener un seguro Su seguro social y social. poder independizarse y trabajar. Y salir sola adelante, si así Salir lo de ese quisiera. ciclo de violencia doméstica. Claro. ¿Cuánto más o menos es el tiempo, señor John, del proceso en el cual una persona que ha sido violencia, perdón, que ha sido víctima de violencia doméstica puede esperar o tiene que esperar para, como usted acaba de mencionar,
tener su permiso de trabajo y tener también su seguro social? Ahora estamos teniendo más o menos unas demoras entre unos 12 a 18 meses en obtener un caso aprobado. Entonces, más o menos podemos decir que entre un año y año y medio para tener un permiso de trabajo y el seguro social. Y esa es una demora que es con ustedes, la agencia de Caridades Católicas, es con inmigración, o si otra persona, vamos a decir, u otras víctimas de violencia doméstica escogieran ir a otra agencia que también tiene representantes de inmigración, podría ser el proceso menos. Ese es el proceso que está tardando inmigración aproximadamente. Cuando usted me dice eso, y yo lo entiendo, pero es para las personas que están allá mirándonos, estamos diciendo que ese proceso va a ser a donde quiera que ellos vayan a llevar su caso de violencia doméstica. Claro que sí. Muy bien, gracias. Entonces tengo otra pregunta, dice, ¿cuánto cuesta y cuánto tiempo demora el proceso? La segunda pregunta pues ya más o menos no la contestó, entonces están ellos preguntando más o menos cuáles serían los precios para llevar o los costos para llevar un proceso. Para inmigración no hay costo para poner la aplicación con inmigración. Muy bien. Nuestra agencia cobra alrededor de $500 por poner la aplicación, es lo que cobramos nosotros. Estamos hablando gastos de abogado, gastos de papeleo con ustedes solamente. Sí. Uh-huh. Pero entonces con inmigración no ha, la para gente no la, gasta la aplicación solo... no cuesta, la aplicación de BAWA es gratuita. Muy bien. Y en la aplicación de BAWA lleva incluido también todas las aplicaciones o toda la información, o es, vamos a decir, un paquete completo con aquellas víctimas que tuvieran 10, 15, 2, 3 niños también, o es una aplicación por separado. Uno tiene que poner una aplicación para BAWA por el principal, la esposa o el esposo, niños van a ser beneficiarios de esa misma aplicación, pero uno tiene que aplicar por permisos de trabajo una vez está aprobada la petición para esos beneficiarios, y esas aplicaciones hay que pagarlas a inmigración. Perfecto. Y cuestan alrededor de $380 cada una, pero uno también puede pedir un perdón a inmigración si no tiene dinero. Perfecto. Y esas aplicaciones, como dice usted, se pagan ya a inmigración. Estamos hablando, por ejemplo, de que si una persona que fue víctima de violencia doméstica, si tuviera 3 o 4 personas, hijos, vamos a decir, de 17, de 18, de 21 años, esas personas ya pueden obtener un permiso de trabajo, asumo yo. Cualquier persona que califica, así sea un menor de edad, y aplica por el permiso de trabajo después de que está aprobada la petición del principal, o sea, de su madre o de su padre, puede aplicar por el permiso de trabajo y obtener un permiso de trabajo. Y obtenerlo. Sea un menor de edad, no necesita usar un permiso de trabajo para ir a trabajar, pero también lo va a usar para tener un seguro social que le va a permitir obtener un ID, por ejemplo, en Oregon, o acceder a la escuela o algo. Usted entró en algo que yo misma no sabía y que le voy a preguntar nuevamente. ¿Un menor de edad puede obtener entonces un permiso de trabajo o un seguro? Uno para obtener un seguro social tiene que tener un permiso de trabajo como mínimo. Muy bien. Porque la Oficina del Seguro Social requiere que usted tenga un documento que es válido del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, que inmigración. Muy bien. En este caso, quien da ese permiso de trabajo. Claro, claro. Es la única manera que uno podría obtener, pues es una de las maneras para obtener el seguro social. Y se obtienen los dos a la misma vez. Uno recibe el permiso de trabajo y después uno va a aplicar por el seguro social. Sí. Ok. ¿Cuál es la edad de un menor de edad? Vamos a decir, de 10 años quizá no puede tener, ¿verdad? Un permiso de trabajo. Cualquier menor que sea que esté como en este tipo de casos. Cualquier menor que sea, puede aplicar por un permiso por menores, niños, bebés, niños que pueden calificar, claro. Muy bien. Un segundito, por favor. Ojo allá donde se encuentran ustedes. Esta es información bastante importante. Yo misma no la sabía. Y si estoy tratando de hacer estas preguntas una y otra vez, 2, 3 veces, quizá es precisamente para que ustedes allá donde se encuentren las puedan captar. Entonces, acaba de mencionar el señor John Herrera que cualquier persona, yo tenía entendido que solamente las personas se beneficiaban de un seguro social, pero él acaba de decir que niños menores de 3 años, quien sea que sea una persona involucrada en lo que es la violencia doméstica, hija de una persona abusada, puede beneficiarse. ¿Con qué? Con el permiso de trabajo y también con el seguro social.
perdón por los errores. Regresamos nuevamente con usted, John. Gracias por esta información, es demasiado válida. Yo Claro que sí. misma no tenía conocimiento de esto. Dice, ¿cuánto cuesta y cuánto tiempo demora el proceso? Usted nos acaba de mencionar que cada permiso de trabajo tiene un valor alrededor de unos $300. $380. $380, muy bien. Las personas cuando someten la aplicación con ustedes, y ustedes dijeron que tienen un cargo de más o menos un costo de unos $500. En el proceso de todos esos, el arreglo de los permisos de trabajo, de la residencia y de todo lo demás, ¿ustedes ya no cobran nada? ¿Siguen siendo solamente los $500 o va a variar el precio dependiendo de todos los trámites que ustedes estén haciendo? Cada caso tiene un costo diferente y nosotros, por ser una agencia sin ánimo de lucro, tenemos unos costos que se llaman nominales, es decir, no son, no podemos cobrar más de ciertos cargos que son económicos comparados con lo que cobran los abogados privados. Y cada aplicación, dependiendo de cuántos pues solicitudes tiene, es como nosotros calculamos el costo que cobramos. Pero una vez que uno paga la aplicación de la BAWA, en este caso específico, ya que tiene su aplicación aprobada, es un costo inicial y no cobramos más, a no ser que haya que seguir renovando los permisos de trabajo o cuando ya haya que aplicar para la residencia, que Muy es bien. otro proceso. Entonces, con eso sí estamos claros de que los $500 no serían el único precio, pero también quiero que ustedes entiendan allá en casa que asumo yo que ustedes entonces trabajan con, vamos a decir, como con personas o ustedes, ¿cómo decir? Ustedes hacen un intake para calificar a las personas, se puede decir, claro y sí. Basado en esta información, entonces ustedes dicen, esta persona que usted le vamos a cobrar $1,500, esta persona que usted le vamos a cobrar $1,000, basado en esa información, ¿ustedes hacen alguna evaluación no. o en qué se basan para dar un No, tenemos precio? Un costo fijo. Ustedes tienen tarifas. Unas tarifas que se aplican para quienes califican para nuestros servicios, que son personas de bajos ingresos que tienen que calificar. Muy bien. De acuerdo a una tabla de ingresos. ¿Cuáles son las tarifas, más o menos? Si usted me da, por ejemplo, una idea de una familia que tenga dos niños, tres niños. Depende del caso de que estamos hablando. ¿Y me puede decir información, más o menos, tres, cuatro ejemplos? Si estamos hablando de BAWA, entonces ya explicamos que costo por cada una de las personas y de acuerdo a los casos. Entonces es bien complicado empezar a hablar de tarifas en este momento, no, no sé pero, si es más importante hablar de otro tema. Pero no le gustaría dar un ejemplo más o menos de decir, bueno, tenemos una familia, por ejemplo, que una familia ha pagado $1,000 en todo lo que fue el proceso de arreglar sus documentos, simplemente para darle una idea a Pues una la persona gente. Puede pagar, por ejemplo, por BAWA, si estamos hablando de BAWA, puede pagar $500 por arreglar su caso de BAWA y tener su permiso de trabajo. Y si tiene un hijo, pues entonces va a pagar como unos $400 extras con entonces, nosotros. Entonces, entre 500 y 400 serían 900. So, un promedio, entonces, con lo que son cuestiones de BAWA, sería quizá de 500 a $1,500. También tenemos un programa que está con una beca que tenemos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que no cobramos para personas que vienen de las áreas rurales, pero lamentablemente no califican con el condado de Washington County ni Multnomah County. Y son, so, si alguien tiene un caso de violencia doméstica y cree que puede calificar, debería llamar a nuestra agencia y obtener información más específica. Muy bien. ¿Por qué, señor Joe, no nos da ahorita unos nombres de algunas áreas en las cuales usted cree que la gente sí califica? Pues ya que la audiencia está allá para que ellos más o menos sepan y quisieran Son en un mismo condado, lamentablemente tenemos que tener el código postal para saber si esa persona califica o no. Si alguien quiere que tiene un caso de violencia doméstica y que pudiera calificar por los servicios gratuitos, son más las personas que están en el área de fuera. No para Washington County, para Multnomah County. Lamentablemente esa es la beca que obtuvimos. Como dice usted, las áreas que pueden beneficiarse son áreas rurales como las que
que viven en los campos, puede probablemente, ser aunque sea en los campos, pero Washington County tiene personas en el campo y no calificarían. So, yo creo que es muy importante, más que dar información de quién califica para este servicio gratuito, sería si alguien tiene un caso en el que está que sintiéndose llame víctima, con ustedes. Debería llamar a nuestras oficinas y obtener información. Pueden llamar al 503-542-2855, es el número en el que deberían llamar al 503-542-2855 o al teléfono general de Caridades Católicas y obtener información. ¿Cuál es ese número general? 503-542-2855 para pedir información sobre si uno califica. John, ¿qué pasa si una persona no califica con ustedes? ¿Ustedes tienen otros números, otros lugares a donde ustedes pueden referir claro a esas personas? Claro que sí, tenemos información de... si alguien llama pidiendo información y no podemos atenderle, igualmente tenemos lista de referencias de todos los abogados que nosotros recomendamos. Bien importante que ustedes entiendan que uno debe estar representado por un abogado que es calificado o por una agencia que tiene representantes acreditados y no caer en manos de notarios. Los notarios son muy peligrosos en estos asuntos de inmigración porque ellos no son expertos en el tema. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, John, tenemos un poco más de tiempo, tenemos un minutito. Como mencioné al principio, este programa va a ser precisamente de dos episodios, la parte 1 y la parte 2. Entonces, tenemos un minuto más. ¿Usted quisiera, no sé, reafirmar algo, algún tipo de información, alguna pregunta pues, que a mí se me haya olvidado, que usted quisiera que... Lo primero es darle a la comunidad la información básica de cómo uno califica para VAWA. Para uno calificar para VAWA tiene que estar primero casado con un ciudadano o un residente de los Estados Unidos. Segundo, haber sido víctima de ese abuso y que el abuso haya ocurrido durante el matrimonio. So, uno tiene que estar casado, tiene que el estatus legal de la persona tiene que ser un residente o un ciudadano y uno tiene que haber sufrido abuso. Y también una persona de buen carácter moral, es decir, no haber cometido unos crímenes lo descalifiquen para ello. Y tiene que haber hecho un reporte de policía, ¿verdad? Brevemente. No necesariamente. No necesariamente. Muy bien. Gracias al señor John. Empezamos en la siguiente parte en unos minutos. Esperemos que esta información les haya sido de ayuda. Esperamos, por favor, nos estén sintonizando, estén claramente entendiendo. Si no fuera así, bueno, queremos hacerlo quizá nuevamente en el futuro con él, con otras agencias también. Pero estamos aquí precisamente para ustedes, para apoyarles. Regresamos en unos minutos. Muchas gracias. Hasta luego.